todos amables y siempre bien ponderados, aficionados a receptor.com.mx. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Receptor Live. Aunque antes la palabra live había tenido tanto significado para nosotros, porque estamos vivos. Un día más vamos a transmitir absolutamente en vivo a todo el mundo y galaxias circunvecinas, y también vamos a intercambiar puntos de vista en vivo. Un saludo al No me oyen, en lugar de prender tu micrófono, mi micrófono, apagué el tuyo. Entonces no me escuchaban, pero ya me escuchan. Lo que yo quiero preguntarles, regresamos, ya nos escuchan, nos oyen, nos sienten. Sí nos escuchan. Sí, porque ya va regresando la gente, mira. Ahora sí ya va regresando la gente. Carlos Marín, David FP, Radico Coria, David FP, Rodolfo Coria, Pedro Flores. Sí, ya llegaron. Es que por eso dicen en los Estados Unidos que la afición de los Cowboys es la más pedante, Alberto García Castillo, porque... No, ¿qué te pasa? Mira, y ahora sí ya nos escuchan. Y entonces, lo que yo quería decir antes de esto, es que de repente el micrófono de Alberto García Castillo se oye medio fuerte, como que se satura su sonido. Pero yo me doy cuenta ya que acabó, ya que estamos en el rewatch, ya que estamos en el post-mortem, ya que estamos viendo eso. Entonces, pues si se escucha así, coméntenlo, díganlo y pero lo intento solucionar. Más o menos a mi micrófono. No, pues es que ya le he intentado, Alberto, pero pues no, entonces no, todavía. Porque luego te oyes muy bajito y yo me oigo más fuerte. No, ahora sí no. Parece que está rezando. Ahora sí no se cortó mi David FP, y la muestra de eso es que voy a mostrar tu comentario. Porque no, ahora sí estamos en vivo, mira, ahí está. No, es que ahí sí ya fue su internet, ya ves, o sea. No, ¿cuál internet? Por Dios, los ponderados siempre tienen la razón, por favor. Y si David FP dice, se cortaron, es que nos cortamos, no hay de otra. ¿Quién tiene la razón siempre? A ver, díganme, para cerrar este tema. ¿Se oye más fuerte Alberto García Castillo? ¿Me oigo yo más fuerte que Alberto García Castillo? Porque si sí, le bajo. Le ver, bajo déjame y nos oímos al mismo nivel. Mira, nos acaba de poner David F. Pepe que en efecto casi no te escuchas. A ver, ya le subí, pero es que lo que no quiero es que se oiga saturado. Ya le bajé a la acabo música cantar, también. Acabo de cantar, ya no puedo más. Me tengo que olvidar de la intermedia 2021. Ah. Oye, vamos a empezar con ese tema, señoras y señores. Pues desafortunadamente, híjole, el descontrol que se tiene de la pandemia en este país, y que ya salieron algunas noticias de que somos los países que menos hemos podido controlar, si es que se puede controlar esta pandemia. Culpa del gobierno, culpa de la gente, culpa de todos, pues resulta que México estamos en el top 5, en el top 5 en el manejo de la pandemia, y la verdad es de que ya a estas alturas, como lo habíamos comentado ya en algunos programas anteriores aquí en Receptor Live, con este ponderado aficionado que ustedes nos lo han comentado, ya la intermedia debería estar empezando a entrenar. Ya debía haber estado empezado a partir de noviembre, por lo menos, por lo menos. Si hicieran medio flojones los coaches, bueno, nos vemos en noviembre.
pero ya noviembre ya era empezar en el campo, empezar a gimnasio, a empezar a comer algunos complementos alimenticios, y para estar todo noviembre, dos semanas de diciembre, irse de vacaciones y regresar luego a la segunda semana de enero, ya que hayan pasado los Reyes Magos, porque todavía en la intermedia, como son chamacos, reciben regalos de los Reyes Magos. Entonces, pero ya deberían estar para que entrenaran tres semanas de enero, cuatro semanas de febrero, que es de 28 días, y empezar luego la primer fin de semana de marzo. Ya salió la UNEFA, creo que ya estás poniendo ahí el receptor.com.mx, el boletín, dieron ayer a conocer un boletín donde ellos dicen que ay, es que son tan, a veces tan tibiezones. Es que estamos pensando en la posibilidad, pero es posibilidad, de que a lo mejor se aplace el inicio de la intermedia. Pero con esto no quiere decir que se va a aplazar, pero ténganlo en consideración. O sea, ¿qué pasa, chihuahuas? Este es deporte de hombres, de frente, el fútbol es fútbol. Y que sean claros, ¿sabes qué? Ya está en peligro la intermedia y de una vez se los estamos advirtiendo para que no se vayan a empezar a lebrestar que no, que yo sí salgo, no, que yo estoy en semáforo amarillo, no, que yo sí hago mis tryouts con gente de México. O sea, para que no empiecen, ¿por qué no son claros y directos? A ver, señores, estamos a mediados de noviembre y entonces a partir de ahorita empiezan a prenderse ya los focos de alerta, porque la intermedia es muy probable que no inicie en marzo, y a ver si la podemos cambiar, pero eso ya va a determinar de los tiempos, no hay otras condiciones. Pues ¿por qué no son así de claros, Alberto? Me hacen enojar, estos son efos, por favor. Ya estamos viendo el fabuloso boletín. No, estaba todavía ajustando problemas de audio porque decían que ya te escuchabas muy lejos. Ah, okay. Ya te subí y ya creo que ya te escuchan bien. A ver, entonces mientras pones eso, voy a leer unos comentarios. Mejor que le suba, dice Laura Cantillo. Producción, jajaja. Ja, ja. No escucho tu voz, angelical, Alberto. Chihuahua, si la canción que me cantó. ¡Te voy a olvidar! Beto Papá se escucha menos. Ay, que la canción. Alberto Junior, escuchas bien. Alberto Papá se escucha muy lejos. Pues es que ahora sí estamos lejos. Carlos Marín, juguemos a Díganlo con Mímica. Alejandro Cifuentes, ¿qué creen que pase con los chavos que subirían este 2020 a mayor? ¿Se les restaurará un año o a ellos sí les dejarán jugar sus 5 años hasta los 26? ¿No? No, mi queridísimo Alejandro Cifuentes Flores, quarterback de los Guerreros Aztecas, a quien le mandamos un saludote. No, la liga es implacable. En su sesión extraordinaria que tuvieron, dijeron, nanain, no se le puede permitir a los 95 repetir el año en el 2021 la Liga Mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las categorías pierden un año. Entonces, estos chavos que iban a subir en intermedia en el 2020 van a tener que subir en el 2021 y lo que les reste de elegibilidad. Y si el año que entra y así, entonces no les van a recuperar el año a nadie, porque a los 95 no se los aceptaron, entonces tampoco a los 94, 96, 97, ni 98, ni 99, ni 2000, ni 2001. O sea, un chamaco de infantil triple A que no pudo jugar este año, el año que entra ya no puede jugar en la triple. Un chamaco de juvenil de 18 años que iba a jugar este año, ya no puede jugar la juvenil, ya tiene que subir intermedia. Y uno de 20 años de intermedia, el año que entra, que iba a jugar este año de 20 años, ya el año que entra se tiene que subir a Liga Mayor y ya lo que le alcance de jugar de elegibilidad. ¿Estoy bien o me equivoco, Alberto? Estás en lo correcto. Raro, pero estás en lo correcto. Vaya. Ahora sí, ya estamos viendo atrás de nosotros El comunicado justamente que sacó la UNEFA hoy. ¿Fue hoy o desde ayer? No, fue hoy, ¿no? Fue hoy en la mañana. Fue ayer. ¿Sí fue ayer? Hoy lo empezaron a difundir. Sí, fue ayer, entonces. Ah, es que primero lo difunden en su página web, porque su página web está teniendo poquitas visitas. Pues habían dicho que eran de mucho éxito y que comercialización y eso es muy sencillo y todo. Ándele, pues no los ve nadie, ma. Y tú ves sus retweets y los me gustas de su cuenta de Twitter y muy chafitas, ma. Su cuenta de Facebook y muy bajitos, ma. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces dieron a conocer este boletín, Alberto. Así es, y pues justamente como mencionaba, se tocaron varios temas.
ni siquiera solo fue... O sea, es que yo no sé si había necesidad de conjuntarlos todos como... ahí van todos metidos en cuartilla y media. Sí. Pero pues así decidieron hacerlo. Y entonces el primero de los temas pues es justamente los mejores deseos para el Lick Salazar, para el Kobe. Sí, hombre. Es el buen... Yo no Kobe sé, Salazar. Fíjate. Sí, yo no sé. Volvemos a lo mismo. O sea, ¿verdaderamente quieren apoyar al Kobe que está padeciendo de COVID? Ayúdenlo, pero de veras, no necesitan hacerlo público. ¿Qué ganan con decir, no, es que todos nos solidarizamos y todos le mandamos nuestras buenas vibras y vamos a echarle un vuelo entre todos y para qué? Pues sí, a lo mejor el chavo, pues sí, dice, el COVID dice, pues ay, qué buena onda. Pero por otro lado, pues mejor ayúdenlo, cosas prácticas. Vean si necesita hospitalización, vean si necesita medicamentos, vean si necesita apoyo a su familia. Pues no anden ¿cómo se llaman? Tuiteros y posteros en el Facebook de que, ay, sí, nuestras mejores vibras. Para mí es de muy mal gusto que hagan este tipo de cosas. Y ahí encabezan su boletín, o sea que eso es lo morboso. Eso es lo atractivo, pum, de ahí, y de ahí se mandan a saludos de 20 años a la Universidad Veracruzana, por cierto. Ah, y por último, se platicó que la intermedia a lo mejor está en peligro. Ah, qué bárbaro. O sea, me hacen enojar, Alberto. ¿Qué más? Es temprano, Alberto García Castillo, por eso mejor vamos con unos comentarios. Sí, unos comentarios de la gente, porque ya hace rato veíamos al Copper, salud, ya estamos aquí. Dice Eric Fernández, saludos receptor, mientras no existe el regreso a clases presenciales, no hay deporte, ya lo verás. De acuerdo, Eric, es algo que se ha planteado cada semana aquí en Receptor Live. Y yo insisto, una vez más, si la UNAM y el IPN y el TEC de Monterrey no creen seguro que haya deportes, ¿por qué si les vamos a creer a las ligas AC? ONEFA no va a poder. No, y no solo NEFA, ¿por qué si les vamos a creer a las ligas AC que ahorita quieren jugar? Pero hoy no nos vamos a enojar, o al menos no tan temprano, aunque Alberto García Castillo ya está muy enojado. Dice Pedro Flores Linares, no solo la intermedia, sino también las ligas profesionales. Así es, ya es hora de pensar. Y creo que la LFA lo sabe. La LFA lo no, ya sabe. Dije, la LFA ya dijo, ¿no?, que van a empezar hasta mayo. ¿Ah, sí? Ya, sí, ya. Nos lo dijo aquí Alejandro Jaimes. Él dijo, no, sí, una de las noticias que dio, pues es que se va, el receptor se va con el morbo, luego de que no, de que aquellos son de bajo nivel y que son más chafas y por eso no nos podemos juntar, y luego llega el yo-yo y nos sube el rating. No, pues es que ese Alejandro Jaimes no jugó, no sabe lo que es ponerse un equipo. Entonces, pero entre las cosas importantes que dijo en la entrevista es de que la LFA está emplazada a empezar en mayo. Es decir, se están dando marzo, abril, bueno, parte de febrero, marzo y abril, de colchón para ellos empezar en mayo. Edgar Zapata y la FAM no han dicho de esta agua beberé, y además se ponen a hacer tryouts en Estados Unidos, en regiones donde hay mucho contagio, pero bueno, eso es ya su responsabilidad. ¿Qué dice la nota entonces de Receptor? Pues Receptor destaca lo importante de ese boletín tan confuso y tan encriptado y tan mal elaborado por parte de la UNEFA. ¿Qué dice Receptor? Sí, pues justamente es que ahora sí que esa es la nota, ¿no? O sea, más allá de la situación con el buen Kobe, pues sí, como dices, es un apoyo meramente simbólico, y por eso yo insisto, qué necesidad de pegarlo todo en un mismo boletín. Sí. Porque estás intentando externar apoyo hacia una persona, miembro de la comunidad, después a una institución, que son los Halcones, y ya después, fíjense, a ver, como que yo creo que esperando que igual y nadie lo va a leer, ¿no? Igual y nadie llega, sí, nadie llega tan abajo. Y además lo avientan en la segunda hoja, es de dos hojas, que la segunda no la lean, Entonces, pues mira, justo dice la nota de Receptor, que pues la UNEFA informó que pues de acuerdo a las condiciones sanitarias, pues la categoría intermedia ya está en peligro, que justamente
Este 2020 se jugaron 2 semanas, ustedes lo recordarán, y si no, aquí se los recordamos. Fueron nada más 2 semanas las que se jugaron. Empezó el 6 de marzo, se jugó el 13 y 14 la semana 2, y el 15 se anunció. Bueno, el 15 se anunció que ya no había clases por parte de la SEP, y el 17, 18 creo que la UNEFA anunció, bueno, nosotros vamos a suspender hasta nuevo aviso. Y entonces, sí, lo que mencionabas, que los jugadores pues ya ahorita deberían estar entrenando, algo que hemos hablado aquí mucho tiempo, que hay muchos programas, Auténticos Tigres, Águilas Blancas, por lo menos ya en estas épocas estaban hasta equipados. Sí, Auténticos Tigres yo creo que hasta ya tenía el equipo listo, porque todavía en Pumas y en algunos otros lugares, y lo digo por experiencia propia, pues los cortes eran hasta enero, febrero, pero Auténticos Tigres yo creo que ya en noviembre yo creo que ya tenían el equipo hecho y practicaban juntos 4 meses. Entonces es una situación que, pues, si ahorita nadie está entrenando, si ahorita yo creo que están llevando, pues sí, sus actividades vía Zoom y demás, pero sí ya es empezar a enfrentar esa realidad que también en la LFA. Y algo que platicábamos, Alberto García Castillo, el otro día en la sobremesa, es que ustedes sabrán, la sobremesa es la junta de preproducción, no es sobre la sobremesa real. De con unos chilaquiles, chingados. No, por eso, no es esa. Así le llamamos a la junta de producción, la sobremesa. Entonces, así le llamamos. Que igual ya es empezar a pensar qué va a pasar con la Liga Mayor 2021. Y algo que yo te comentaba y que lo comento a los que nos están viendo en estos momentos, es de que si va a haber temporada, si va a haber, yo creo que sería puerta cerrada. Porque estamos pensando en una vacuna. Estamos pensando en una vacuna para regresar a la normalidad como la conocíamos. Y esa normalidad como la conocíamos, que incluye estos eventos masivos, que serán 3 partidos de la Liga Mayor al año, pero 3 partidos que caben en la categoría de eventos masivos. Y ni siquiera... O sea, cuando hay partidos en la UVM, pues son unas 2.000, 3.000, 4.000 personas. Cuando hay partidos en, pues dicen que en Cholula llenan el, ¿cómo se llama? El Templo del Dolor. El Templo del Dolor, nada, pues meten 2000, como 1.500 personas. 1500. De todos modos, ya, aunque no sean tantos, pues ya entra en la categoría de masividad. Claro. Para que llegue ese momento, especialmente en nuestra gloriosa Ciudad de México, donde viven 20 millones de personas, es porque la vacuna contra el COVID-19 ya va a ser un bien de acceso público. Y me refiero a de que prácticamente ya toda la gente podrá tener la posibilidad de vacunarse. Cuando llegue la vacuna, y este va a ser un procedimiento estandarizado a nivel mundial, los primeros en recibirlos van a ser médicos, doctores, enfermeros, todos los que están en la primera línea de la batalla de la pandemia. Esos son los primeros. Los segundos van a ser personas de riesgo, personas de la tercera edad o personas con enfermedades propensas a una mayor afectación en el COVID, que en nuestro país son muchos, porque nosotros somos uno de los 2 países sí, con más diabéticos. Comorbilidad, como le llaman, comorbilidad. Exacto, entonces en nuestros países un montón. Y ya después viene la población en general, pero entonces, ¿cuándo creemos que va a ser ese ya después? Porque si somos muy optimistas y seguimos lo que nos dicen las grandes farmacéuticas, y no solo las grandes farmacéuticas, nosotros estamos esperando el proyecto de vacuna de AstraZeneca, porque ese fue el que se acordó que se iba No hagas comerciales. Bueno, para distanciarlas, porque está la de la PF Pfizer, está la de la empresa... Bueno, ya, olvídate. Y luego, entonces... Nosotros estamos esperando esa. Y entonces, ¿cuándo esperemos que llega? Supongamos en un escenario muy favorable llega en abril. Pero entonces, insisto, trabajadores de la línea, de la primera línea contra la pandemia, primero. Gente de la tercera edad. Sí, pero te estás yendo ya mucho. La Liga Mayor sí podrían empezar a entrenar hasta mayo, hasta junio, fíjate. Junio, julio y agosto. 3 meses. Y empezar en septiembre, a lo mejor recorren un poquitito a mediados de septiembre o hasta octubre. Pero es que, para dar chance de buena preparación. No, el problema está la intermedia, viejito. No, porque el profesional. Si no hay vacuna para la gente en general, la pandemia sigue su viralidad. Sí, ese es mi punto. Pero ya estarían si no hay... ya los médicos, ya, pues,
vacunados, después la gente de sí, pero el edad, pero si no hay vacuna todavía para la gente en general, los hospitales van a seguir llenos como lo están ahorita. No, ese es el porque ya habría también. Menos, ya habría menos. Porque no, también no, irían no, los viejitos y no, la gente no son tantos. Con o sea, ciertas características ese era mi punto. La normalidad como la conocíamos es cuando la vacuna llegue a todos. Entonces, yo pensaría que si se regresa a entrenar cuando todavía no hay una vacuna para el público en general, pues sería como hubiera, como haberse puesto a entrenar durante la pandemia. No, aquí quien va a determinar son las rectorías, el Poli, la UNAM, el TEC, la Autónoma de Nuevo León, la de Chihuahua. Ellos van a ser conforme a la SEP. ¿Cuándo va a ser el regreso de los estudiantes? Yo me pregunto, Alberto. Habían dicho que era en enero y pues yo no veo, la UNAM sale de vacación, termina su semestre en enero, regresan hasta finales de febrero. Pues yo creo que hasta entonces se va a empezar a regresar las primarias y las secundarias. Estamos en un problemita pero denso, señoras y señores, y es por eso que de manera muy ahí medio timorata la UNEFA pues ya suelta el primer cartucho. Pero no estamos diciendo, ¿cómo dice esa última parte de Leme, no? Esa última dice, parte del boletín. Dícese de la última parte. El ello cabe recalcar, no significa que es un hecho de retraso de dicho torneo, pero sí una posibilidad que los interesados en participar en la citada temporada deben valorar. Ay, o sea, ellos mismos están defendiendo su posición así tibiezona, pero no estamos diciendo que se va, no, que a lo mejor ocurre, que a lo mejor Santa Claus no nos trae regalos, y los reyes. Ya, por favor, hay que hablar las cosas claras. Esto es fútbol. Ponte unos comercialitos, unos comentarios. Dice el buen José Luis Patlán, buenas tardes a todos, buenas tardes tengan todos ustedes. Dice Donaciano Flores, que es de los más bravos, ese parece es hasta bravo, familiar bravo. De Alberto García Castillo, dice. El Donnie. Al borregote presidente de la UNEFA no le interesa el fútbol americano, solo le interesa que el TEC de Monterrey tenga las facilidades para ganar otros 20 campeonatos seguidos con 90 becas para cada una de sus escuelas particulares. Por eso dice, por eso digo que parece, mira, ahí ya nos tapó. A ver, mira, o es un hijo regado que tengo por ahí que ni siquiera conozco, o soy yo mismo el que utilizo el seudónimo de Donaciano. Sí, es tu cuenta alterna y lo haces vender como que... O Donaciano es una de las mentes más brillantes de este muro, por favor. Un saludo a Donaciano, ¿no? Mira, dice Laura Cantillo, dice, luego me pasa el resumen de las vacunas y ya me lo mandó, entonces pues si no ahorita lo proyectamos, pues para saber. Porque, ¿pero por qué insisto? Se ríe? ¿Pero por qué se ríe? Luego pues... te paso el resumen de las vacunas, jajaja. Ja, ja. A ver, Laurita, tú eres doctora, esto es cosa seria, por favor, dinos si va a ser la intermedia posible llevarse a cabo. ¿Sabes qué? Porque el fútbol americano profesional de la LFA que empieza en mayo, pues ellos no tienen bronca. Porque pueden jugar mayo, junio, julio, sí, y no exacto. Se palman con la Liga Mayor. El problema es de que la intermedia son jugadores, muchos, que ya suben a Liga Mayor ese mismo año. Y entonces, pues los coaches los quieren desde mayo, desde junio más tardar. Pero si la temporada se alarga, chíjole, pues rompe todo el esquema de la temporada y van a tener que irse por la más fácil, que es cancelarla. Sería por primera vez en la historia de toda la humanidad, que tenemos unos 10.000 años como seres Homo sapiens, bueno, al menos dejando testimonio, en todos esos 10.000 años, nunca de los nunca se había suspendido, se había cancelado la temporada intermedia, 2 años consecutivos. Esto puede ser fatídico, pero histórico. Mira, le preguntaste en serio a Laura Cantillo que si sí se iba a hacer la intermedia y ya te dijo, híjole, ¿quieres la verdad? Sí. Pues la verdad, por cruda que sea. Alberto por cruda que sea, venga. Dice José Luis Patlán, Beto, seguimos y nuevo presidente del IPN. Ojalá el doctor Casas siga. Él apoya mucho al fútbol americano. Ahora sí ya se extendieron, ¿eh? Como las elecciones de Estados Unidos. No, está grueso, man. Ya. Está grueso. No. Era para el viernes. Era para el viernes, exacto. Era desde el 19 de noviembre, desde el jueves. Ya históricamente había sido un día antes.
Después dijeron, bueno, el día 20 lo van a dar a conocer. ¿Esto qué significa, señoras y señores? Dos cosas. Una, que el señor presidente, con todo respeto, le vale el poli. O la otra, que es la más factible, que está enredadísimo el tema. Que la grilla guinda y blanco está a lo más que se da. Y entonces, pues, ni el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ni el propio presidente, ni la gente del Politécnico están poniéndose de acuerdo a quién van a poner. Que aquí yo creo que sí va a haber un cambio, ¿no? Yo creo que sí, el doctor Casas, Martínez Casas, si ya fuera él su renovación de mandato, ¿no? Su ratificación al cargo, pues ya lo hubieran dado, ¿no, Alberto? Entonces, yo más bien creo es de que no saben o no tienen definido a quién van a poner. Pues yo no sé, no necesariamente, porque... Pues dime otra lectura, a ver, tú que sabes de lectura política. No, pero te iba a dar justamente un ejemplo, claro, en menor proporción, pero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se determinó una directora interina, se ingresó a un proceso y se quedó la interina. Entonces no necesariamente significa que ya el doctor Casas va para afuera, todo ya... Tú lo sabes, Alberto García Castillo. Todo puede pasar. No, por eso. Puede ser. Y dice... También hay interinos en Puma CU y mira, y esos también ya se quedaron. Entonces, todo puede pasar. Exacto. Mira, dice Carlos Marín, la verdad es que yo veo que por lo menos la infantil va a ir de la mano con el regreso de las clases presenciales. No, pues todas. O sea, especialmente... Todos estamos... a expensas de la primaria y la secundaria. Por primera vez, los niños mandan en este país. Ellos regresen a clases. Dice Arturo García, en eso estoy completamente de acuerdo. Dice Arturo García, es más probable que ganen el Super Bowl los Dallas Cowboys a que haya intermedia. ¡Ay! No le hagas, porque sí, los momios están subiendo, mi amor. O sea, yo creo que sí va a haber intermedia, viejo. Bajo ese argumento, yo creo que sí, viejo. Los Dallas Cowboys están jugando muy bien. Y abusados esos que van disque invictos. Y abusados esos que traen magia roja. Y abusados esos de negro que no son magos, pero pues que se están librando, porque los Cowboys van a ganar, van a ganar, no sé qué, pero van a ganar. Yo no sé, yo sí le apostaría a los Cowboys, me gusta esa apuesta, si pudiéramos tener el momio de que hay intermedia o no, me gustaría esa apuesta. Oye, dice Don Anciano Flores, te digo, no. Oye, tú, Don Anciano, no, ese no lo pases, por favor, Don Anciano, por favor. Dime la verdad, Alberto García Castillo, por Dios. No. Es que no soy yo, mira, aquí están mis manitas. No puedo escribir y hacer magia. Mira, dice Salvador Lugo, dice, ya hay algunas escuelas particulares que ya dieron aviso de que se termina el ciclo escolar en línea. Así es. Lo que mencionabas de la UNAM, hace unos días salió Enrique Graue, rector, a decir... Ah, pues es que en la UNAM vamos a empezar el proceso de regreso a clases presenciales cuando estemos en semáforo amarillo. Y mucha gente de la comunidad dijo, no, ¿cómo creen? Yo no voy a ir. O sea, lo que dijo yo, lo que entendí del doctor Graue es de que cuando regresemos en semáforo amarillo, estamos a punto de regresar a rojo. O sea, yo creo que lo que entendí del doctor Graue fue... Nos vemos el otro, porque no vamos a regresar amarillo jamás. O sea, al semestre le quedan 2 meses. Entonces, yo como lo interpreté fue, nos vemos. Bueno, pero mira, pero vámonos a una situación que de la poquita experiencia que ya tenemos del año COVID. Diciembre y enero hace mucho frío en todo el país, es la época invernal. Ahí no vamos a regresar a semáforo amarillo. Pero febrero, que es febrero loco, y marzo otro poco, que es cuando entra el calor intenso a México, quién sabe por qué, pero en la primavera entra un calor intenso, y es ahí donde ahí sí, ¡pum!, regresamos a semáforo amarillo. Ya para entonces, quién sabe cómo esté la vacuna, ya para entonces los protocolos ya, pues a lo mejor ya se sofisticaron, ya cerraron lo que tenían que cerrar, abrieron a lo que tenían que abrir con sus condicionantes, y yo creo que para marzo a lo mejor, ¡pum!, regresan las clases presenciales, primaria, secundaria, bachillerato, nivel superior, posgrado, y se acaba ya Receptor Live. Tranquilo, con eso de que se acaba Receptor Live, porque Receptor Live va empezando. Alberto García Castillo, dice Arturo García, dice, 100 fires,
A Hundred Fires para director del IPN, dice Don Aciano Flores. Tranquilo, mi Doni, tranquilo. Hundred Fires. A Hundred Fires. En las que hay que evadir la censura, ¿no? Castillo. Entonces, pues sí, ahí está el tema, justamente, y que insistimos, esa es la nota, porque más allá de los apoyos que se le manden de manera pública al Kobe Salazar, esperando que tenga buena salud, esperando que pueda lograr una recuperación, pues sí, insisto, a mí me sigue incomodando que todo lo quisieron meter así como, ahí va, y a ver, y los que lleguen hasta abajo, pues se van a enterar que igual ya no hay intermedia, y entonces esto pues sí, insisto, y lo que hemos dicho aquí, Alberto, no es tanto la UNEFA, o sea, vamos a darles el crédito, ¿no? Pero la realidad es de que no es la UNEFA, son sus instituciones, son sus universidades. Porque son la UNAM, son el Poli, son el Tec de Monterrey, son grandes universidades, ni siquiera solo estas tres. La Universidad Veracruzana es de muy buen nivel académico. La Autónoma de Nuevo León. La Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Nuevo León, claro, también. La Chihuahua. Académico, Guadalajara, Chihuahua. El Estado de México. La Universidad de Anáhuac, la Universidad del Estado. O sea, son universidades de muy buen nivel grandes. Las que componen esta organización. Y como tal, eso para mí significa, de manera muy lógica, que la UNEFA no va a regresar hasta que estas escuelas regresen. Claro. Y eso es lo que acabamos de discutir. ¿Para cuándo va eso? Y entonces la intermedia. Y yo también insisto que la Liga Mayor, o sea, la Liga Mayor, como es el gran espectáculo, se puede recorrer. O sea, yo no vería tan descabellado pensar que la Liga Mayor se vaya a jugar en octubre, noviembre, diciembre, o noviembre, diciembre, enero, e insisto, a puerta cerrada, o sea, porque no vamos a regresar a la normalidad una vez que pase el calendario y una vez que tengamos la noticia de ya llegó la vacuna, porque no, insisto, es un proceso longevo, sí, y conocemos a nuestra burocracia mexicana, entonces, pues, va a tomar bastante tiempo para que estas actividades que lo digo cada semana, pero lo voy a volver a decir, en México el fútbol americano no es esencial. Entonces, así que digan, mucha prisa, las instituciones no tienen. Solo Receptor Live, ese sí es esencial para la vida de todos nosotros, porque nos enteramos y compartimos. David FP, entrevisten a más borregotes para subir el rating, por favor. ¿Pero a quién? ¿A quién? A ver, ponnos uno, David. Ah, sí, ¿te acuerdas el Adancito este que es el porristo de los... No, te voy a conseguir una entrevista con Oscar López para que hables, intercambies. Seguimos esperando la entrevista con el Oscar López. José Luis Patlán, sí hay vacuna. Las organizaciones tienen que modificar el calendario de temporadas, intermedia en julio y mayor en noviembre. Híjole, no daría tiempo, mi coach, en noviembre. Noviembre y diciembre. Solamente que se fuera hasta enero. Pues podría ser, ¿eh? Pues no pasa nada, ¿no? Que fuera onda NFL, ma. Pues es estudiantil, pero pues aprovecharían ahí las vacaciones que hay. No sé, podría ser, ¿eh? Buena propuesta, mi coach. La intermedia aventarla hasta julio y empezar hasta noviembre la Liga Mayor. Hay que saber cuánto dura el efecto de la vacuna, porque aunque llegue no hay seguridad. Esa es la que te iba yo a decir, viejito. O sea, no es una vacuna como que pum, ya, con esto. Ahora sí, COVID, vas y vas y vas y ya sabes a dónde. Está cañón, ma. Está cañón. Hay que hacer pruebas. No, Arturo García. No, bueno, ¿qué dice Arturo García? De acuerdo, sí. Con muchísima suerte, yo vería el regreso a clases hasta el siguiente ciclo escolar, pero es una posibilidad muy baja. ¿Pero qué? ¿De regresar hasta julio? ¿O de acuerdo con qué? A ver, organiza tus ideas, mi queridísimo Arthur, por favor. Y ustedes, escríbanos y comparta, por favor, ayúdenos a compartir esta sí, yo hoy este soy programa. El único que ha compartido. Sí, entonces, por favor, denle compartir a sus, ya ahí nada más media teléfono. Hora. Ya nada más media hora van a hacer share. Sufrir a sus amigos. ¿Sí lo ven? Sí. Share, compartir. Sí, se pone verde, ¿no? Compartir, mira. Post, y le dan postear y ahí ya. Soy el único que lo ha compartido, Alberto García Castillo. Por favor, no por favor, no yo ahorita ser. También lo comparto. Ni tú lo has compartido, por Dios. Por ¿qué Dios, dice no Laura García? Ser. Dice, no especulen tanto. Ya nos está regañando Laura García. Oh, qué la canción. No se reporta desde hace como 3 meses y ya. Y luego llega a regañarnos. Mira, dice.
Para abril o mayo, seguramente el G20 ya le hizo caso al president de México. Y ya no hay deuda y podrán comprarse todas las vacunas existentes. Dice, perdón por la ironía. Mira, es que ahora sí escribió mucho, entonces no está. Dice, perdón por la ironía, creo que es mejor seguir siendo pacientes. Las fiestas decembrinas pueden jugarnos malas pasadas si no atendemos las medidas de distanciación. ¿Distanciamiento? Creo que en de distanciación física, dice. Física. Distanciamiento físico. Será a mediados de enero que se podrá tener una visión más clara del futuro inmediato. Esperemos, cuidándonos todos. Salud. Así es que sí, es eso. Estamos todavía... ¿Qué es lo que...? O sea, por ejemplo, yo es lo que iba a comentar, que igual y con la vacuna, igual y sí ya, pero porque el doctor Anthony Fauci, el epidemiólogo líder de los Estados Unidos, él sí dijo, es que sí, la vacuna sí va a ayudar a que se termine la gravedad como la conocemos. No que se termine el virus, pero la gravedad de la situación. Pero él fue muy insistente. Hasta que llegue y esté aplicándose a la mayoría de la población. Antes no, antes todavía no. Y entonces, pues, no, o sea, no nos podemos ir con la finta de que, es que ya tal empresa ya terminó sus pruebas. Es de que esta otra empresa ya también tiene 95% de fiabilidad. Sí, están haciendo pruebas, pero falta la producción masiva, falta la redistribución. Dice el Pedrito, mira, dice el Pedrito, la vacuna será primero el lugar para el servicio médico, después para los adultos mayores y después para el pueblo. ¡Ay, Pedrito! Eso lo dijimos desde hace horas. Pedrito, hay que llegar temprano, por favor, ¿no? Un saludote al Pedrito. Y Don Aciano, los que habían de promover la vacuna antibecas borregotas. ¡Sí! ¡Qué onda! ¡Dice, me cae re bien este Donny, Donny Flowers! Deja de escribir, que no te veo, no veo cómo le haces, pero le haces. Y entonces, Alberto García Castillo, mira. Entonces vamos a cambiar de tema. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sí, ya los leíste todos los comentarios. Ya. Entonces vámonos al siguiente tema, señoras y señores. Ganar la nota en las redes sociales. Ganas la nota en las redes sociales. Eso que te da likes, te da prestigio, te da estatus. Fui el primero en ganar. Pero hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo con notas de salud. Y sobre todo con hacer que la gente muera sin que haya muerto. Eso es muy delicado, es muy irresponsable, es negligencia tuitera, ¿no? Y pues yo no sé si balconearlos, Mau, pero sí estaría bien para que aprendan, ¿no? O sea, Alberto, porque como dice el teacher, como dice el teacher, el máximo exponente, y no me refiero a los hermanos Flores Magón, sino al teacher López Dóriga, ¿no? Yo prefiero ganar, prefiero perder una nota que ganar un rumor. Luego cuando se le van las notas, cuando también mata empresarios. Exacto, mata gente. Mata empresarios y ya de repente, que me fui con la finta. Entonces, aguas. Entonces, hoy en la mañana los Dallas Cowboys suspendieron su entrenamiento por causas médicas, pero ellos luego dijeron, pero no es COVID, no es un asunto de COVID-19, fue un asunto de emergencia médica. Ay, caray. ¿Y por qué? ¿Qué onda, no? Pues suspendido su entrenamiento de la mañana, caray. Y entonces, pues ya decía uno, pues bueno, ya después ellos dijeron, no, más adelante vamos a ir informando y todo. Y ¡pum! Y sale una de las páginas con nuestros renombrados y recalcitrantes figuras del fútbol americano que estuvieron allá en el Pro, que tienen un programa, Alberto, y entonces pues dice, no, pues lamentamos profundamente el fallecimiento. No puede ser que hagan esas cosas. Ni siquiera, o sea, es que no fue como el teacher López Dóriga que mató a una persona. Esto de lo que estás hablando, mataron a una persona y a la equivocada. A la equivocada. O sea, ni siquiera mataron a la persona. Y arropan a los Dallas Cowboys. No puede ser, man. No, ya robaron a los Dallas Cowboys. Ay, lamentamos mucho la pérdida del entrenador. ¿Ya lo estamos viendo o no? Lo vamos a ver. Entonces, aguas. Sí, pues es lo que te estoy diciendo, Alberto, que lo veamos. Que aguas. Porque tú te has quejado y a mí también me molesta. O sea, entonces no lo metas, pero los que saben, sí. Sí, exacto. Sí, sí, pero entonces abusados, y sobre todo con temas de salud, si no está archi recontra confirmado,
Pues una cosa es un rumor de que, ¿sabes qué? Corrieron al coach, que ya se fue el coach Ernesto Alfaro con los Borregos Guadalajara, ¿no? Pues bueno, pues ese es un asunto de que dice uno, bueno, si te equivocas o no te equivocas o le das, no queda más que en el ámbito laboral, ¿no? Pero ya meterse en un asunto de una vida humana y a robar a los Dallas Cowboys y que los Dallas Cowboys tengan que decir, no, nadie se ha muerto, tranquilos, lo que se está diciendo es fake news. O sea, hay que tener cuidado y respeto, sobre todo respeto, Mau, respeto a la vida humana. Y aquí... Y por eso les vuelvo a repetir. Nada más, déjame terminar, les vuelvo a repetir. Con nuestro amigo el Kobe, hablé por teléfono con él. Y por supuesto que yo no voy a ganar esa nota. El receptor no va a ganar esa nota. No, el COVID. Tiene COVID. Pues no, maestro, tranquilos. Pues si le queremos ayudar verdaderamente, pues lo hacemos de manera desinteresada. No lo hacemos público. ¿Para qué? ¿Para ganar likes? ¿Para ganar prestigio? ¿Para ganar estatus? Abusados con todo eso, esos tuiteros y facebookeros y instagrameros que hay en estos momentos. Sean respetuosos, viejo, respeten y ganen notas con verdaderamente donde se gane, no con el dolor ajeno. Pero esto no se midieron, no se midieron y es un equipo ahí de ex mexicanos que fueron a probarse a la NFL, que tienen un programa, mataron a un coach que ni siquiera era ese coach el que fue atendido y ni siquiera y lo siguen atendiendo, sigue vivo. Entonces, tache para esos, ¿eh? ¿Qué más, Alberto? Mira, es que dice Filiberto Castillo, ya digan qué página hay que evidenciar a los falsos comunicadores. Es que yo me voy a mantener en esta posición, yo no quiero decirlo. Y como yo soy la producción... No, ya vamos a tener que decirlo. No, como yo soy la producción, no lo vamos a hacer. No, o sea, pues yo lo meto ahorita. Yo lo meto. Yo voy al punto de que... Pues nosotros mismos nos hemos quejado que perro no come perro. Pero, pues espérate, maestro. Espérate. A ver. Pero sí es una lección bien valiosa. Y es lo que comentaba Pedro Flores Linares hace unos días. En el sentido de que jugadores y coaches creen que ser comunicadores, que ser periodistas, es sentarse de este lado y decir barrabasadas. Exacto. Hacer una propia página y escribir lo que sea, porque con el internet y las tecnologías, cualquiera puede hacerlo. Esa es la realidad. Cualquiera puede abrir un blog, cualquiera puede treparse una señal de Wi-Fi y hacer lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, justamente es el punto que Pedro Flores Linares hacía hace muy poco. Hay que mantenerle el respeto a esta profesión, a este camino profesional. Justamente y especialmente porque estas personas obviamente que tú referencias son más jóvenes que tú, son un poco más chavos, más grandes que pues más o menos, No más son o tan menos. Chavos, no, pero a lo que voy... No son tan chavos, o sea, no son mucho más chavos que yo, No dije mucho, solo dije son más jóvenes que tú, es la realidad, pero sí, tampoco son como yo, son tan jóvenes. Sí, no son unos escuincles. Mira, dice José Luis Torres que fue el Gerardo Sánchez. Mira, pero ahí entonces, está. A lo que ahí voy. Está, mira, son estos. No se logra ver. Pero mira, es que sí se ve, ahí está bien y voy a leer el texto. Voy a leerlo. Bueno, sí, ajá. A ver, léelo. Mira, dice, lamentamos el fallecimiento de Mike Wiesick, entrenador de acondicionamiento físico de los Dallas Cowboys. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descansa. ¡Ay! nadie lo vio, nadie lo vio. Parece que lo haces a propósito. No, nadie lo vio. Lo que yo estaba argumentando, Alberto García Castillo, y por eso traje lo de la edad, es de que de alguna manera se ha hecho bien vicioso gracias a las redes sociales, gracias a que justamente todos tenemos acceso a poder hacer una transmisión, a poder hacer una página, que solo se trata de reproducir información. Y ahí es el dato bien particular de que nosotros tenemos como mexicanos al cubrir la NFL. Porque si nos vamos al puritanismo de lo que es el periodismo, nosotros no cubrimos NFL. Porque cubrir NFL es estar en los estadios, entrevistar a los jugadores en persona, estar en las redes. Ese es el ejercicio del periodismo. Estar ahí, retratar, recopilar la información y difundirla.
Nosotros como mexicanos, y no por mexicanos, sino simplemente por lógica geográfica, técnicamente no cubrimos la NFL, simplemente difundimos lo que la gente que sí la cubre lo hace. Y entonces, al momento de que nosotros mexicanos cubrimos NFL, cubrimos NCAA, pues simplemente nos estamos convirtiendo en gente que reproduce la información, no que la estamos generando. Que fue el error aquí de esta página. Ese es mi punto. Fue el error de la página. Es bien, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos. Pues claro. Porque, mucho más cuidadosos. Exactamente. Y nos porque, tenemos que esperar hasta que lo publique alguien de confianza o el equipo, ma. O sea, no podemos ganar una nota, pero esa es su falta de experiencia de estos exjugadores que ahora que son comunicadores. Flores, que creen exacto, que ser comunicadores exacto. Solo es seguir. Y hay mucha gente, no solo estas, claro. No solo en específico estos, en general. Hay una percepción muy grande de que ser comunicador, ser periodista, solo es seguir al, en este caso de la NFL, seguir a Adam claro. Schefter, seguir a los equipos claro. Y traducir el tweet y mandarlo. Pues no se y trata. Y es que aquí estuvo eso. El asunto de que ellos, pues. Se equivocan, pero garrafalmente. O sea, fue un error garrafal el que cometieron. Porque dicen, lamentamos el fallecimiento de Mike Wojcik. Mike Wojcik ya no es el preparador físico de los Dallas Cowboys, ya no lo es, ¿no? Entonces, el preparador físico de los Dallas Cowboys es otro que se llama, ¿cómo se llama, Alberto? Aquí lo tengo. Paul, se apellida Paul, ¿no? ¿Sí? ¿Mark Paul? Es Marcus Paul. Marcus Paul. Entonces ellos googlearon, se fueron con el entrenador de deportivo, el de acondicionamiento físico, y lamentamos y arrobaron a los Dallas Cowboys. Lamentamos su pena. Y fueron, ¿qué? Los primeros en lamentar. Y esto le va a dar boletitos para el estadio. ¿Qué buscan, man? Y a la mera hora, pues ya se dieron cuenta. Les pusimos, oye, carnal, te equivocaste. Y entonces desaparecieron su tweet, pero pues siempre hay un pantallazo. Y en cambio, pues el receptor, pues traduciendo tal cual. Entonces dice, el coach del acondicionamiento físico, a ver si lo puedes poner El coach de acondicionamiento físico de los Dallas Cowboys, Marcus Paul, tuvo una emergencia médica. Está en proceso de someterse a más pruebas médicas. La información adicional estará disponible en el momento apropiado, dice el equipo de los Dallas Cowboys. Los informes de que Paul ha muerto son falsos. O sea, fake news, ¿no? Y entonces, abusados, abusados con y eso. Y sí, son esos dos porque temas. Sí, es algo delicado, ¿eh? Esos dos temas. O sea, tanto el que tú enfatizas como el que yo enfatizo. O sea, se trata de una vida humana. Sí, hombre, y respeto. O sea, son esas dos situaciones. Y entonces, por ejemplo, justamente también lo estamos viendo muy lamentablemente ahorita en nuestro país, porque la comunidad del fútbol americano es parte del país y está falleciendo desgraciadamente mucha gente por la pandemia de COVID-19. Y entonces, tratar justamente este tipo de noticias que, insisto, tú y yo lo platicamos en la sobremesa, o sea, la junta de producción, son distintas. En receptor dimos la exclusiva de que Félix Buendía renunciaba como coach de Pumas CU. ¿Esa? Confirmada. Sí, sí. Ya nos enteramos, confirmas una vez, lo confirmas dos veces, ¡pum, bingo, vámonos! Y esa además es información de interés público porque es el entrenador de Pumas, porque claro. No nos es estamos la metiendo en asuntos personales, pues no, pues es una figura pública, es el entrenador del principal equipo de una de las principales universidades de este país, y pues ¡pum! Das a conocer el hecho y vámonos, ¿no? Pues, y eso sí es ganar una nota, pero... Exacto, pero justamente, entonces te digo, son esos dos fenómenos. Siempre el hecho de reportar un fallecimiento es muy complicado, sí. Porque lamentablemente es un hecho noticioso porque es de interés. Claro. Pero al mismo tiempo no se maneja como una nota como la que fue Félix Buendía renuncia a Pumas CU. El manejo de la información es distinto y esa es parte de las situaciones por las que Pedro Flores el otro día andaba muy enojado,
que los coaches creen que es muy fácil, porque no, eso se gana con la experiencia, con la formación académica, claro, con todo este trasfondo profesional para saber reaccionar a este tipo de informaciones. Entonces, ese es uno, y el otro es el que te menciono. No, o sea, nosotros como comunicadores en México no estamos cubriendo de manera explícita la NFL, solo estamos difundiendo. Y por ejemplo, en Receptor Live, ay, pues sí, nos la pasamos peleando y hablamos de la NFL. Eso ya es un show más analítico, pero nosotros no estamos dando información de primera mano. Aún cuando hablamos de breaking news en NFL, no son como tal nuestras. Pero ¿cuál fue un breaking news que sí fue como tal nuestro en este Receptor Live, por ejemplo? Pues fue cuando la UNEFA rechazó a los 95. Ese fue un trabajo reporteril, porque esa es la fuente, porque se le confirmó la información, se checó con otras dos. Breaking news, rechazan a la generación 95. Pero a la NFL, nadie en México, nadie como tal está reporteando la NFL. Los reporteros son los reporteros gringos. Y entonces, pues caemos aquí en un vicio bien chafa de que nada más vemos lo que alguien reporta y entonces, por querer ser los primeros en tuitearlo, pues pasan este tipo de cosas, Alberto García Castillo. Entonces, insisto, está bueno. Es el punto por el que Pedrito Flores Linares abusados. Estaba tan enojado, y ahora veo por qué, ahora veo que tiene razón, ¿no? O sea, tiene razón en esa exigencia que él quiere de mantener el respeto. Sí. Ya digan quién fue, maldita sea. Ya escríbelo ahí, hombre. No lo escribas. Coméntalo. No lo comentes. Olvidemos el tema. Mejor olvidemos el tema y vamos al otro que a mí me... Mira, ya di el tip. Es un programa de ex mexicanos que la intentaron en la NFL. ¿Qué dije? Ex mexicanos. No, todavía es... digo mexicanos, ex jugadores mexicanos que la intentaron en la NFL. Uno de receptor, otro de receptor, otro de tackle defensivo. ¿Cómo? ¿De receptor? Otro... No, de receptor. Sí, de receptor, no, receptor.com.mx. ¿Qué onda? Uno de receptor, otro de receptor, uno jugó con los Jets. Jugó con los Raiders. Ya, mucha información, Alberto Arce Castillo. Ya, mucha información, al último tema. Por favor. Porque a mí me tiene bien enojado todavía Alberto Arce Castillo. Y es el caso. Híjole, sí está bueno. El caso del coach Dabo Swinney, head coach de la Universidad de Clemson. Ayer les platicaba. El viernes cancelaron el partido de Florida State contra Clemson porque hubo un jugador de Clemson que dio positivo, y no solo estaba positivo, estaba sintomático. O sea, te presentaba síntomas. Se canceló el partido el sábado, y el coach el domingo, Dabo Swinney, salió a decir que Florida State había cancelado el partido porque habían usado el COVID como una excusa. O sea, una pandemia que en su país, ya ni hablemos de en el mundo, en su país, le ha quitado la vida a 240 mil personas. Lo usaron como excusa en Florida State para no jugar contra Little Old Clemson. Pues hoy... Es que, de verdad, yo no sé, y es lo que te platicaba ayer Alberto García Castillo cuando hacíamos el post-mortem del Receptor Live del lunes. Los coaches de fútbol colegial tienen un poder que no nos imaginamos. Especialmente en estas universidades, Clemson, Alabama, LSU, Oklahoma, Ohio State, o sea, en las chonchas, en las universidades top de la NCAA, los coaches tienen un poder que nosotros no nos imaginamos. O sea, están, yo no quiero decir arriba, pero en el mismo tenor de toma de decisiones que los rectores. ¿Y cuál es la razón? Pues es que los coaches de estos equipos ganan 8, 9, 10 millones de dólares. Su jefe inmediato son los directores atléticos, como aquí en México, los directores deportivos. Esos han de ganar 1, 2 millones. En estas grandes universidades ha de ganar 400 mil dólares. El de Alabama gana 2 millones. Pues porque mira. Deportes. Ah, cariño. Pero Nick Saban gana 10 millones. Entonces, pues evidentemente. No creo que gane 2 millones. Será su jefe directo. Pero. Ay, porque pues, ¿cuánto gana el rector, viejo? No.
No, el rector ha de ganar 800 mil dólares y ya se me hace mucho. El de deportes ha de ganar 600 mil dólares y no, se me hace mucho al año. No, porque los de deportes, el de fútbol americano, pues sí, es la cuna de los huevos de oro de muchas universidades. Sí. Pero hay muchas otras que también, no necesariamente el fútbol americano, pero pues sí les reditúa o el americano o el básquetbol. Y entonces sí, ¿no? Y en estos grandes programas sí llegan al millón y medio. Pero los coaches ganan 10 veces eso, ganan 10 millones. Entonces ese es mi punto. Son los mandamases. Coaches como Dabo Swinney, especialmente en Clemson, son los que mandan en la universidad. Y entonces yo no sé por qué nadie lo está asesorando, porque hoy salió a decir, le vuelven a preguntar, porque la prensa ya saben cómo es, los periodistas son bien cancerígenos, y le vuelven a preguntar 4 días después, oiga, es que cómo ve la situación de lo de Florida State, que el coach Mike Norvell de Florida State dijo que Clemson podría manejarse como quisiera, pero que ellos no iban a aceptar un jugador infectado. Pues sale a decir Dabo Swinney, no, pues es que yo llevo, o sea, ahora sí que salió a, no a juvenearlos, pero a despampanarlos con sus éxitos. Dijo, es que yo llevo 18 años, 10 años en mi programa y yo sé lo que hago. O sea, solo por ser un ganador. Y dijo, y entonces yo no necesito escuchar la opinión de la gente de Florida State. O sea, solo por ser coach de fútbol americano, que yo amo el fútbol americano, es mi pasión, por eso estamos aquí diario en Receptor Live y no podemos esperar a que regrese la Liga Mayor, pero un coach es un coach. Como yo soy periodista, como los doctores son doctores. Doctores. O sea, al final de cuentas, el coach podrá ser el mejor a su nivel. El que lo vio, lo vio. El que lo vio, lo vio. Los coaches podrán ser los mejores en su campo, y sí, o sea, imaginen el cerebro que toma ser un coach de esos, y el esquema y el reclutamiento, o sea, no le reduzco el mérito a el coach por ser coach, pero insisto, no hay nadie asesorándolo en Clemson diciéndole que ya lo deje morir. No, a lo mejor sí lo están asesorando, pero el tipo es solo fútbol. Es solo fútbol y saben a lo que me refiero. No tiene contacto con el exterior, con información fuera del terreno de juego y pues es una lástima porque además está ofendiendo a la gente de Florida State, que tomó la decisión. Dijeron, oye, pues si traes un contagiado y hasta lo traes con síntomas ya evidentes, No, nosotros no vamos a jugar, viejita. No, me tienen miedo, pues es que somos mejores. Híjole, qué terrible noticia, qué terrible noticia. Y ojalá, ojalá no haya contagios masivos en ese equipo, porque todavía les falta camino, Alberto, nadie está garantizado, ni la NFL está garantizada. Ya ahorita dijeron, no, sí está activo el juego de Pittsburgh contra los Ravens. Ándale, es que es eso. No lo han movido, pues abusados, porque ya están llegando a límites donde la misma exigencia de la temporada, pues como ya la echaron a andar, pues ahora me cumples, padre, me cumples, y entonces ya con ese juego, oye, pero ¿y si tengo contagios? No, pues a ver cómo le haces, maestro, pero juegas, porque ya está la transmisión, ya están los comerciales, pero eso no nos está garantizando que esto pueda llegar a buen puerto. Estamos navegando en verdaderamente una tormenta perfecta, maestro. Y ahí va la NFL soportando. Uf, agua a estribor, agua a babor. Uf, ya se cayó una vela, un mástil. Pues ahí la van llevando. Pero todavía quién sabe si se llegue a buen puerto, Está bien interesante lo que estamos viviendo, Alberto. Está la cita, justamente para que no digan que yo invento, del coach Dabo Swinney, hoy martes 24 de noviembre, porque estamos en Receptor Live. Mira, dice, le preguntaron y respondió Dabo Swinney, coach de Clemson. No me preocupa mucho lo que hayan dicho ahí en Tallahassee, en la ciudad de Florida State. Yo he estado en esta conferencia 18 años, he sido head coach 12 años.
ellos han tenido 3 head coaches en 4 años. O sea, como que sus credenciales futbolísticas le dan la autoridad científica y moral. Y insisto, no es por reducirle mérito a los grandes coaches de fútbol. Y tampoco quiero decir zapatero a sus zapatos. Pero en una pandemia, o sea, en una pandemia, pues ahí sí, ¿no? O sea, porque rápidamente, rápidamente, bueno, Alberto, no, está cañón ese asunto. Rápidamente vámonos al tuit de receptor, pierde y no se despide. Tom Brady es, lo leemos. Entonces, está bien interesante este asunto del Tom Brady, que ayer perdió, clave el pase interceptado cuando quedaban menos de 2 minutos. Esa serie era pum, pum, pum para meterla y ganaba el partido contra los Rams en Monday Night Football. Y Chin se descuidó, pum, manda el pase, le quedó un poquito largo, pero a las manos del safety nunca lo vio, interceptado, se acabó el juego y se quedó enchilado. Y como ya tiene costumbre, cuando está enojado, pues termina el juego y lo primero que hace es irse al casillero. Y entonces ayer pues lo destacaron algunos medios norteamericanos, China, ahí se va. Y entonces se le fueron encima a algunos de sus acérrimos rivales, por ejemplo, los Steelers, que dijeron, no, esto es una estupidez y es una incongruencia, qué mal perdedor es un, así, se fueron fuertes sobre ellos. Pero, pues aquí rápidamente, a ver, antes de irnos, ¿usted qué opina de ese asunto? Dice Juan Sánchez, mira, lo estoy viendo aquí, Juan Sánchez, ahí lo tienen, y dice, ya el americano se está convirtiendo para muchos aficionados en lo que tanto criticaban del fútbol, supongo que del soccer, con eso de que cualquier actitud ya se toma como no sabe perder. Sí es cierto, ¿no? Sí es cierto lo que dicen, y están bien interesantes algunas de las respuestas, Alberto, ¿no? Si ya lo tenemos... Dice Tom Lady, lo leemos, dice, pierde y no se despide. Tom Brady es Tom Lady, dice Yarda 50. Edgar López, la frustración siempre saca lo que eres en realidad. Yetro Solís, hay que jugar para entender, es normal. Él lo trata de justificar, pues estaba dolido, pues estaba enojado. Pues no es un partido así normal. Que yo vi al Aaron Rodgers, por ejemplo, pierde el juego y pues, ay, se fue a saludar al Philip Rivers y sonriendo. Pues yo no sé si alguien que es más clavo que él lo vea y diga, oye, canijo, pues ¿qué, ¿por qué te estás riendo, canijo? Pues si perdimos, pues esto es para enojarnos y prepararnos mejor. No lo sé, pero el fútbol así se vive en el casillero. Oscar Parra, algo que se está haciendo común en el nuevo fútbol, la arrogancia, la frustración, el ego. No recuerdo a Brasho, Stovak, Marino, Elway, Montana hacer eso. ¿Quién sabe, mi Oscar Parra? Tomato, Patán, Tomás Hernández, Ulero, Moisés Param. Es un genial quarterback, pero como persona es muy pobre. Su soberbia lo vuelve grosero, pedante e intolerante. Pasará a la historia de la NFL como el mejor quarterback de la historia al día, pero su grandeza se tornará gris por su comportamiento como persona. Eso quién sabe, porque cuando vino a México habló muy bien de México y habló muy bien. El chavo es centradón, dice Rolls One, una diva. Lisi, como siempre un mal perdedor, aquí es donde uno se pregunta, de verdad es el mejor de todos los tiempos, como muchos lo quieren hacer ver, más bien lo hacían grande los demás, aquí está la prueba, pues sus números, pues eso no es de que lo hagan grande los demás, trae 6 anillos de supertazón, estás compitiendo por el récord de más pases de touchdown, tienes ya más de 50 mil yardas por aire, ¿no, Alberto? El mejor en la historia, dice Enrique Jenny. Payaso y nena, dice SL, Leonardo Minor, es una princesa berrinchuda y cobarde, Eric Valero, Ojaldra, mal perdedor, Gilberto Orcasitas, tramposo, mal deportista, engreído, diva, en pocas palabras, medio, ace, The Gambler, dice, ¡puh! Ernesto, lo que siempre ha sido un mamonzazo y mal perdedor, híjole, ¿cómo ven ustedes? Rápidamente, a ver, rápidamente, díganos, respondan a esta pregunta antes de irnos. El asunto, ¿ya lo están viendo? ¿Ya vieron el video, Alberto? Ya, Alberto. Pierde y no se despide. Tom Brady es... ¿Para ti qué es, Alberto? Sinceramente, honestamente, dilo aquí de frente ante millones y millones de personas que nos están viendo en México, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia y en prácticamente hasta en la estación espacial nos están viendo. Aquí de frente, para ti, esta actitud, ¿qué es de Tom Brady?
No es reprobable. Pero... O sea, es que es parte... Mira, lo que decías ayer, Alberto Arce Castillo, que tenemos que volver a ver Last Dance de Michael Jordan. Entonces, voy a justificar y con sus matices, ¿no? Mira, y acaba de caer un comentario del coach Patlán. Dice, es imagen para los chavos, luego por eso los imitan. Órale, mira, por ahí la puedo comprar. Pero, por algo, Brady, y equiparándolo con Jordan, porque para mí ya están en el mismo pedestal. Por algo, por muchas razones, son los mejores en la historia de su deporte. Y eso no significa que tengan que ser ciudadanos modelos. Ahora, es que también, es que por eso yo siempre digo, todo con sus matices, nada es claro y negro, nada es blanco y negro, sí. Todo ahí. Y entonces porque mucha gente dice, ah, eso es una peor, horrible persona. Mira, sí, porque hay una liga en la que hay golpeadores de mujeres y golpeadores en, pues, o sea, claro. Midamos, ¿no? Midamos la vara con la que está. O sea, sí, yo digo, ah, mira, es un mal perdedor. Pon tú que sí, porque pues por algo es el más ganador de toda la historia. Pon tú que es un mal perdedor, va, igual y sí. No, pues es que lo quieren perfecto, este ni para presidente, man, yo creo. Yo entrevisté a José Ángel Cutinoco, un corredorzazo de la segunda década, de la segunda parte de los años 80, Cutinoco, muy famoso en las Águilas Blancas, y él me lo dijo, nosotros cuando perdíamos, dice, ese partido que perdimos, después de traer una racha ganadora, dice, me dolió tanto que no, yo no fui a saludar, no, para mí no era, estaba yo muy enojado conmigo mismo y con el equipo y así me fui. Jonathan Hurtado, también linebacker de los Borregos Salvajes de Tec de Monterrey Campus Toluca, aquella defensiva del 2003 que le ganó a los Borregotes por paliza ahí en el Corral de Plástico, él me decía, él lo dice en la entrevista, dice, cada que perdían, yo no iba a saludar, maestro. O sea, así me enojaba yo, no iba yo a saludar. Y cuando ganábamos, ahí sí, soy mal perdedor, no soy mal perdedor, no lo sé, maestro. Pero cuando estoy así, estaba yo de caliente y perdíamos, entraba yo en un coraje que pues, los buenos modales se me olvidaban. Y qué buenos modales es pues, ir a saludar, ¿no? O sea, no hacía locuras o no agredía, ¿no? Simplemente, pues no vas y se acabó. Yo creo que este es el fenómeno de Tom Brady. O sea, le interceptan, se queda él diciendo soy un animal. Y pues lo menos que tiene en su mente en esos momentos es ay, voy a saludar a la foto, como si fuera político de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, es que justamente entonces... es eso. Que, sí, o sea, lo esperamos, pero no es obligatorio. Y pues por sí. Ejemplo, y por decirlo, o sea... Se dice en inglés, es un bad look, o sea, ¿se ve mal? Sí, punto que se ve mal, especialmente porque sí, cuando gana, como dice Jonathan Hurtado, sí, cuando ganamos, sí, ¿no? O sea, cuando gana, Brady sí va a saludar y todo, o sea, sí. se ve mal, pero insisto, con los matices, porque pues me voy a escuchar muy chairo, pero mira, ahí en el video, o sea, vemos a Brady y pues al lado Antonio Brown, que pues golpeó a su novia y dejó sin mantenimiento a sus hijos, o sea, de malos a malos. Y además, yo no lo veo tan mal, o sea, no lo veo tan mal, o sea, el chavo, pues, la regó, por su culpa perdieron, él siente en esos momentos, por mi culpa perdieron, tengo 6 anillos de supertazón, este equipo está esperando que yo dé lo mejor de mí, y ahí se va, más, pues lo que menos quiere es ir a saludar, ¿no? A lo mejor sería hasta peor, ¿no? Que alguien llegara y que le dijera, pues no que eras tan bueno, y pues lo hacen chilar y se arma ahí la gresca, ¿no? Entonces, a lo mejor lo más civilizado dentro del momento en el que estuvo, él dijo, no, ¿sabes qué? Ya me voy, maestro, que no se me acerque nadie, pero ni de mi propio equipo, maestro, porque estoy verdaderamente sintiendo que soy un imbécil por ese pase interceptado, y entonces lo que sigue, la vuelta de hoja. Y Brady siempre ha sido un tipo muy clavo en los partidos. Es un tipo que van ganando y van perdiendo y el tipo está concentrado.
sin estar haciendo faramayas. O sea, es su estilo. Y entonces ahí es donde pues tenemos que tratar de comprenderlo, ¿no, Alberto? Yo es lo que creo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente aquí en nuestro programa? Sí, dice Filiberto Castillo, dice, en mi opinión no es la mejor reacción, pero Brady es un auténtico ganador. Creo que sabía que tenía mucha de la culpa en la derrota. Todos aquellos que lo juzgan, no creo que sepan lo que dicen. Aquellos que viven apasionadamente el deporte entenderán el enojo y la reacción. Y mira, aquí sí voy a ocupar... Tenemos que encontrar el término porque como hay juvenear, hay... No a las edades, sino a... Experimentear. Ándale, sí, experimentear. Y que hasta en experimentear tiene sus matices, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no jugué Liga Mayor. Pero bueno, a lo que voy es de que... Pues sí, ahora que lo recuerdo, ahora que lo pienso, pues en cada equipo en el que uno ha estado, pues hay siempre uno de esos que esperas que sea tu líder. Que esperas que sea tu líder, el que muestre más frustración cuando se pierde, el que se enoja y el que te va a demostrar que ese enojo lo va a traducir en trabajo. Porque ese es Brady, ese es Brady. Ese ha sido Brady toda su carrera. O sea, Brady sí se enojaba desde siempre y no iba a saludar, pero respondía con 8 victorias consecutivas, el descanso en playoffs y nos vemos en el Super Bowl. Ahí dices, ¡órale! ¡Órale! Entonces, insisto, ahí es lo que mencionaría Filiberto Castillo. A todos los que lo juzgan, no creo que sepan lo que dicen. O sea, sí, en el sentido, insisto, creo que Brady se ha ganado el lo odian beneficio. Por ser bonito, lo odian por ser bonito. No, yo no creo que ser bonito simplemente pues porque se ha echado a todos nuestros equipos. Entonces, pues sí. O sea, se ha ganado ese beneficio e insisto, malo con matices, malo que se estuviera peleando ahí en la banca y que le empezara a gritar al coach. O sea, ahí sí uno ya dice, ah, mira, ya se le... Sí, ándale, es un nefasto. Ajá, ya como ya perdió a Belichick, a ya no lo respeta. O sea, ahí sí dices, ah, mira, bueno, ahí sí ya se está sobrepasando. Aquí claro. Pues es una reacción de más natural, y digo natural pues porque no es el primero y no es el último, y porque, insisto, hablemos de Michael Jordan. A ver, ponte ahí al David FP, no lo justifiques, Alberto, su actitud estuvo mal y punto. Es lo que dicen, y bueno, pues también se respeta al David FP. Para él estuvo mal, para mucha gente estuvo mal, para mí no. Para mí, Alberto García Castillo, o sea, no está tan mal. O sea, sí, para mí no está tan mal. Yo lo puedo entender, yo puedo ponerme en sus zapatos. Como decía Fernando von Rossum, que esa es la gran virtud de un periodista, de un narrador, es tratar de ponerte en los zapatos para tratar de entender el concepto, y que ese es un principio de la filosofía china, de Confucio. Tú ponte en los zapatos del otro y podrás entender mucho de lo que puedes sentir, ¿no? Entonces me siento Confucio, no confundido, me siento Confucio, y yo puedo entender que estaba caliente, viejo, estaba caliente, se estaba sintiendo mal él mismo, y entonces pues no es político. O sea, un político pues sí, ¿no? Va y... Después del debate, que se tiraron hasta con la cubeta, oh sí, muchas gracias, la foto. Porque es una simulación, porque así es la polaca, ¿no? Porque la polaca se supone que es el acuerdo, ¿no? De los problemas por medio del diálogo. Pero esto no, esto es fútbol. El fútbol es fútbol. Y entonces si él no va, pues entonces adiós. Es como si alguien inicia una pelea y no, qué cobarde. No, a ver, traen sangre. Mira, dice Arturo García, cuando yo perdí la final en Interfacultades 2017, tampoco fui a saludar, entre que estaba triste, enojado y conmocionado, me quedé al lado de la fila. Sí, o sea, es que yo ya para terminar esto y terminar el programa, porque ya son 7:15, está mal, pero, o sea, está mal, pero no hay afectados. ¿Quién sale afectado? Jared Goff, pues ya después se hablarán, ya después se verán en el Pro Bowl, no sé, o sea, no, o sea, está mal, pero... Y como lo que mencionas, si nos vamos a qué es el bien y qué es el mal, entonces... Claro, con sus matices, insisto, yo lo ¿qué digo es el cada bien programa, y qué es el mal? Ese va a ser el programa de mañana, ¿qué es el matices. Bien y qué es el mal? Gracias a todos Nietzsche. Por... acompañarnos en este martes de receptor. Sí, es martes, ¿verdad? Martes de receptor live. Gracias a todos los que compartieron, a los que comentaron, a los que dejaron sus reacciones. Hace rato decía, mira, dice Arturo García, más allá del bien y el mal, está el fútbol. Es una cita de Nietzsche. Claro.
más allá del bien y el mal. Gracias por seguirnos en receptor.com.mx. Nos encuentran en el ciberespacio, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube como Receptor Video. Su servidor Alberto García Ramos es Real Beto García. Y el hombre a la derecha de sus... No, a la izquierda de sus pantallas, a mi derecha es Alberto García Castillo, Beto Receptor. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana miércoles con mucho más de este fútbol americano. ¡Ay! Ya nos mandé y todavía no acabamos. Hasta la próxima. Gracias. En la noche, Polo Vázquez. Polo Vázquez en Receptor Entrevista. No se la vayan a perder. No se Polo la pierdan. Polo Vázquez, de coach de Puma. Menos de 45 minutos. Gracias por acompañarnos. Pásenla bien. No lo perdonan, ¿eh? Al Tom Brady.